Minasan Konnichiwa. Bienvenidos a un nuevo stream de canal, donde en esta ocasión vamos a estar probando justamente un nuevo evento que acaba de lanzar eFootball, que no es el evento contrarreloj, que justo ya hemos podido jugarlo en ocasiones anteriores. El evento nuevo justamente se trata del evento flexible, el cual como que no me queda muy claro la idea, pero como que está interesante, ¿no? Porque nos dice, este es un evento de versus contra la IA, con la opción de ajustar el nivel de partido para adaptarlo a tu nivel de habilidad. Completa desafíos para ganar no solo recompensas principales, sino también recompensas de nivel basado en el nivel de partido que elijas. Si decides cambiar tu nivel de partido después de completar un desafío, el estado del desafío se fijará en la segunda vez en adelante. Así que, por lo que yo entiendo, este es un tipo modo de juego adaptativo para ti, para que justamente la IA te juegue de una forma pues más, entre comillas, personalizada, para que sea un poquito más complicado de ganar. Pero como ya dije, es lo que yo pienso, pero no me queda muy claro aún este tipo de pues evento, ¿no? Antes de comenzar, le mandamos un gran saludo a todos los miembros del canal y Patreons que hacen posible este tipo de contenido. Y también le mandamos un gran saludo justamente a toda la gente que nos ve en vivo en Twitch y la gente que nos va a poder justamente visualizar en repetición en YouTube, ya que justamente hoy también jueves los vimos, pero más en la tarde como repetición. En fin, chicos, antes de empezar, les quiero recordar, déjenme pongo por acá justamente lo que les quiero informar. Ahí lo tenemos, vamos a quitar esto y... Chicos, les recordamos que vamos a organizar nuestro primer torneo presencial de eFootball, que se llevará a cabo justamente en el Centro de Arte y Cultura Futurama. En pantalla están viendo las direcciones. La fecha va a ser el 1 de junio, dentro de unas semanas, bueno, dentro de 15 días. Y también pues va a haber dos modalidades, tanto en formato de consolas como en formato móvil. Siempre va a ser jugador contra jugador, así que si quieren participar, las inscripciones son gratis. Participar en el evento también es gratis. Y al final vamos a repartir premios para los tres primeros lugares. Así que aprovechen este informe informativo para que puedan participar. También les recordamos que vamos a estar dando también regalos para la gente que va a asistir. Y también la gente que nos va a poder vía streaming aquí en Twitch. Así que dicho lo anterior, pues vamos a pasar ahora sí al evento de este día. Justamente a los partidos que vamos a tener que realizar. Aquí vamos a seleccionar lo que viene siendo la parte del nivel de partido, que vendría siendo como la dificultad. Vamos a jugar en superestrella, le damos participar. Vamos a acomodar. Ah, ya vi que ya quedó esto. Vamos a cambiar de equipo, que ya nuestro equipo este ya está caducándonos. Vamos a agarrar el de la Liga Española, que yo creo que por acá debo de tener por aquí un equipo justamente basado en esta competencia. Ya también tenemos algunos jugadores pues ya vencidos. Tiene un buen rato que no juego en PlayStation, he estado jugando en Xbox. Y sigo con el problema de que no les puedo capturar justamente video con el Xbox. Así que yo creo que hoy en la tarde, terminando el stream, voy a estar tratando de arreglar eso. Ya según había recibido pues como que feedback de Xbox justo hace como 2 semanas. Y veo que de nueva cuenta pues no pasa nada, ¿no? No, ¿cómo decirlo? Pues no veo cambios, para que ustedes comprendan. Vamos a poner a jugadores de la Liga Española. Nos vamos por acá. Ah, ¿qué tenemos? Ah, sí, tenemos varios, ¿eh? A ver, ¿qué tenemos por acá? Vamos a cambiar de alineación, que ya justo ya no juego de esa forma. Vamos a cambiar, cambiar alineación. Ahora estoy experimentando esta formación. Vamos a dejarle como en posición. Y vamos a acomodar acá a nuestros delanteros.
Ahí tenemos a Rodrigo. En Molina nos salió Malo, que vendría siendo nuestro lateral. García es nuestro otro defensor, pero yo creo que vamos a tener que modificar este tipo de alineación. Vamos a meter acá a Chuchito Navas. Yo creo que Reinaldo lo dejamos por acá. Nos falta un mediocampista. ¿Quién será el bueno? Yo creo que Valverde, ¿no? Me agrada mucho cómo juega Valverde. Despedimos a nuestros delanteros de por acá. Tenemos aquí a justamente Benzema. Tenemos a Antoine Griezmann, que aquí no nos salió como segundo delantero. Tenemos por acá extremo a Kubo. Acá también lo tenemos por acá. Tenemos a Borja Iglesias. Y tenemos muy poquitos puntas, por lo que estoy viendo. Nos la vamos a rifar con estos. Con estos meros. Vamos a rifárnosla. Tenemos por acá a Iñaki. Vamos a sacar a Dembélé. Yo creo que ahora sí nos sale sobrando. Vamos a meter a Kubo. Tenemos por acá a Bellingham, que no lo he entrenado aquí en PlayStation. Así que vamos a darle la oportunidad. A ver, tenemos. A ver, tenemos lateral. Bueno, central, central. Nos falta un lateral derecho. ¿A quién tenemos por acá de lateral derecho? A Bellerín. Ya está caduco. Tenemos a Carvajal. Albert Ferrer, que es nuestro como que carta especial legendaria. Está medio chaparrito este jugador, ¿eh? No. Bueno, tiene buen salto. Vamos a agarrarlo, vamos a agarrarlo. Vamos a darle justamente un poquito de trayectoria, por así decirlo. Vamos a sacar este y vamos a meter aquí a Tchouaméni. Vamos a dejar al Chino Silva por acá, nada más lo vamos a tener que cambiar de banda. Se cambió y no creía que se cambiara. Y dejen, veo. Sí, yo creo que así, ya. Con esto, ¿no? Nada más ponemos a Oblak por este Ter Stegen, que ya caducó. ¿Tenemos portero sustituto? Sí, creo que sí tenemos, ¿eh? Tenemos a Marquezín por acá. Nos la rifamos con Marquezín para darle más dificultad a este evento, ¿eh? Nos vamos a instrucciones individuales, defensivo, vamos a poner a nuestros laterales también. Línea trazada Guardiola nada más. Y vamos a cambiar de técnico porque vamos a cambiar de estilo de juego. Vamos a jugar con posesión. Ahí está. Tenemos acá al buen Lewandowski, pero necesito un delantero rápido, ¿eh? Como que Lewandowski me gusta de sustituto, no tanto como que de principal, ¿eh? Tiene muy buena finalización este jugador. Es cazagoles perfecto. No lo conocía, pero ya. Ya lo conocí, ¿eh? Ya me convenció. Vamos a poner aquí a. Yo creo que a. A Guardiola para que también remate los tiros de esquina. Ah, no, pero tiene. Ya está ocupado, por así decirlo. Vamos a poner a Rodrigo. Y cambiamos a Kubo. Perfecto. Ahora sí, con todo, ¿eh? Con todo, vamos a ir a este primer partido. Que, pues lamentablemente, no he podido estar tan activo como quería por temas de tiempo. Esto de organizar un torneo, de hacer videos y demás, pues sí, sí te quita mucho tiempo, ¿eh? Así que pues, por esas razones no he podido justamente realizar en vivos, que yo creo que por acá a muchos de ustedes les gusta. Ah, ya tenemos esta. No había acordado que ya la habíamos ganado, ¿eh? Nos vamos por acá. Vamos a ver todos correctos. Así que vámonos.
Vamos con esta alineación a tratar de ganar este encuentro. Un encuentro a mi gusto, pues, y curioso, ¿eh? Justo hace unas horas estaba jugando en Xbox este evento y me pareció un poquito más difícil, como que, no sé si fue, porque yo entiendo que esto es como que una dificultad adaptativa, o no sé, pero sentí más difícil el cómo se movían los jugadores, ¿eh? Déjenme checo por acá algunos comandos que he estado como que cambiando últimamente. Vamos a entrar al pie. Ajá, correctamente. Y creo que sería todo. Vamos a meterle un poquito más de presión a nuestro rival, que es el Celta de Vigo. Su uniforme real sí me gusta. Es un uniforme bonito, ¿eh? Ahí está, le llegamos correctamente. Vamos a cruzar ese balón. Se lo damos por acá al Chino Silva, que el Chino Silva se la abra justamente a el buen Rodrigo, que ahora en los últimos partidos que he visto de Champions del Real Madrid, lo que es Rodrigo y Vinicius se están cargando totalmente al equipo. Dos delanteros muy jóvenes, más Rodrigo. Creo que Rodrigo es un poquito más joven que Vinicius. Los dos llegaron con 18 años ahí a Madrid y siento yo que Vinicius tardó un poquito en madurar en todo, en tanto su estilo de juego, su forma física, como que le pesó, ¿no?, el cambio de Brasil a justamente el juego de España. Y siento que Rodrigo se pudo adaptar un poquito más rápido, ¿eh? No es el as perfecto, pero siento yo que va mejorando a pasos agigantados. Y ellos dos pues van a ser una dupla maléfica, ¿eh? Una dupla muy interesante, muy, muy curiosa, ¿eh? Hacia el futuro. Que ya no es tan futuro, ¿eh? Ya justo, pues ya les tocaba brillar, ¿no? Ya tienen más de 20 años, creo que Vinicius ya tiene como 24, entonces ya es como que la delantera fija del Real Madrid, que yo quiero saber cómo va a funcionar Mbappé en este equipo, en el Madrid con Vinicius, con justamente Rodrigo también, que se puede utilizar como delantero centro. No sé, chicos, me parece bastante curioso justamente cómo va a funcionar Mbappé con ellos, ¿eh? Que me imagino yo quizás ahí Ancelotti cambie la formación por una 4-3-3, donde sea Rodrigo, Mbappé, Vinicius, atrás justamente Bellingham, con quizás dos destructores en el medio campo como son Tchouaméni, Camavinga, Valverde quizás. Me parece curioso, ¿no? O sea, Mbappé es un jugador, ¿no? Es un jugadorazo, es quizás el futuro Messi que vamos a tener durante una década cuando ya se jubile Messi o Cristiano Ronaldo. Pero sí me parece, pues, curioso, ¿no? Me parece, no sé cómo decirlo, interesante o quizás con un poquito de dificultad ver cómo lo hacen jugar ahí en el Madrid, ¿eh? Que yo creo ya no lo necesitan. Siento que ya está de más Mbappé en Madrid. Tienen muy buenos jugadores. Lo han venido demostrando en todas estas Champions que han podido sacar triunfos. En estas Champions que han ganado en los últimos 5 años. Sin tanta estrella ya adelante, ¿no? Vemos que cuando no hay un delantero fijo, Vinicius se juega para el centro. Justamente Rodrigo, si está en el centro, Vinicius se va a un lado. Si está Bellingham justamente en medio, ellos se abren. Es un estilo de juego bastante interesante y también a la vez curioso, que yo creo que con Mbappé pues se va a destruir, ¿eh? No siento que se siga conservando ese bonito estilo del Madrid, que tiene de jugar de maneras muy sorpresivas y básicamente pues todo es individualismo, ¿no? Es si Bellingham tiene un chispazo, si Vinicius tiene también otro,
si Rodrigo puede definir, etcétera, ¿no? Entonces está curioso, ¿no? Esos temas de cómo funciona este tipo de equipos en la actualidad y con los próximos fichajes que vengan ahí al equipo chamartín, como dirían por allá los españoles. En fin, chicos, pues con esto yo creo que terminamos el tema de Mbappé, Vinicius y Rodrigo, que ya ahorita quiero practicar mis tiros largos, ya que vamos ganando cómodamente 3-0. Fíjense que aquí en Play siento que la máquina está un poquito más fácil. En Xbox me costó mucho trabajo poderles sacar el triunfo en el partido que jugué. De hecho, primero metí un gol así fácil, ¿no? Sí, dije, ah, pues está normal, ¿no? A los 2 minutos me anota la máquina y empatamos. Termina el primer tiempo, empieza el segundo, saco un tiro raso, rebota y de rebote justamente la mete mi delantero. Y ya íbamos 2-1 y justo por ahí del minuto 80 la máquina me empata 2-2. Jugamos los 10 minutos así, matar o morir, nos fuimos de tiempos extra. El primer tiempo extra quedé anulado totalmente, la máquina no me dejó hacer nada y ya en el segundo, mediante un tiro de esquina, saqué el 3-2 y después en una descolgada justo obtuve el 4-2, pero ya en el segundo tiempo extra y en los últimos minutos. Ay, no puede ser que se quedó por ahí este jugador. Uy, a ver si le alcanza. Cubo, 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 cubo. ¿Cómo? Ah, no puede ser, me taparon ahí y se va este balón lejos, pésimo ahí. Pésimo, pésimo ese un tiro centro o lo que pasó ahí. Así que ahorita estoy pues sorprendido con la dificultad que estamos teniendo, así que me parece curioso, ¿no? Este nuevo estilo de eventos de Konami. Me imagino que con el pasar de los meses y también de los años van a ir agregando más. Yo creo que falta un modo de juego estilo hitos, momentos o como se llama en FC 24, que es controlas tú un jugador en específico, cumples ciertas tareas y si las cumples al máximo puedes obtener ese jugador justo para tu plantilla. Y son jugadores históricos, ¿no? Son jugadores legendarios, por así decirlo. Yo siento que falta como que un modo de juego de esta forma, pero quizás en algunos meses pues pueda llegar algo parecido, ¿no? Este tipo de evento, que es más como un evento desafío, pero como estilo contra la IA, pues también está curioso, ¿no? Está chistosón. Ah, me va a sacar el balón. Me lo sacó ahí en el último minuto, ¿eh? Otra vez ahí perdió el balón Valverde. Valverde iba a decir. La tiene por acá Valverde. Se la damos justamente al buen Luis Morales. Que la verdad me está sorprendiendo su estilo de juego. Justo donde estaba un cazagoles. Y me salió la carta, ¿no? Ahí de las que teníamos. Quizás compre en un futuro a Vinicius. Yo creo que me dan ganas como de tenerlo para hacerlo crecer. Así que pues a ver si próximamente me encargo de obtenerlo, ¿no? Ahí el portero justamente sacó el balón en el lugar preciso. Y les digo que este delantero estaba muy debajo de mi radar y aquí en carta especial está bueno, con 92 de justamente de precisión de tiro y con buena potencia, es un killer interesante, ¿eh? Vamos a dárselo al Chino Silva. Me están llegando muchos jugadores. Vamos a regresársela a Valverde. Con Guardiola. Con Pep. Con el Pep Guardiola. Se la damos a Chuchito Navas. Chuchito Navas, que no sé si ya esté retirado. Creo que todavía no. Pero él lo conocí muy joven. Yo creo que cuando era niño él ya era jugador. Entonces, imagínense, ¿no? Ya es todo un don. Y creo que yo ya lo conocí, creo que yo tengo la edad de cuando lo conocí, entonces es como que muy curioso ese detallito, ¿eh? Vamos ahí a buscar de nueva cuenta la formación de una jugada y viene
justamente Guardiola a estorbar, viene por acá nuestros mediocampistas, defensores, a parar ese contragolpe. Aquí se como que se resbaló como el agua este jugador, Ah, qué bueno, aguantó ahí el balón y Kubo, pero lamentablemente ese pase fue con demasiada, pero demasiada fuerza, Ahí está Oblak, quien fue uno de los mejores porteros, yo creo que del mundo, hace 2-3 años. Ahorita ya no siento que sea tan bueno como antes. Yo creo que su prime lo vimos en 2015, justo cuando el Atlético llega a la final de la Champions, que pierde contra el Madrid. Siento yo que ese es como que su prime de él. Ya después vino como que un bajón de nivel, a mi parecer, de Oblak. Y ahorita pues es un buen portero, pero ya no es tan imbatible, ¿no? Como antes. Vamos a dársela aquí a nuestro lateral. Rematamos con Valverde. Bueno, mejor dicho, pasamos con Valverde. Viene Valverde, Valverde con esa agalla que lo caracteriza, de jugador uruguayo. Viene por acá justamente Reinaldo ahí a buscar el uno contra uno. Vamos a presionarlo. Koundé está ahí correctamente defendiendo. Se la damos acá al Chino Silva. Viene Rodrigo. Rodrigo. Viene amagando. Se quita uno. Viene con tiro y es gol. ¡Ah! No puede ser. Se fue justamente a un lado. Bonita, hermosa jugada de justamente Rodrigo. Y a ningún sitio, A ningún sitio. Vamos a hacer unos cambios. Yo creo que vamos a darles punto de experiencia a nuestros jugadores. Estas son cartas Pout. Bueno, este no. Este no es carta Pout, pero no le veo el caso, ¿no? Ahí de como de cambiarlo. No, mejor justo pongo acá a Gaby. Oh, está difícil, No tengo. Bueno, sí, podré meter a este, ya que lo tenemos por acá. Y ¿a quién iba a meter? Estamos otro mediocampista, Yo creo que viene Tochimeni por Fede Valverde. Valverde se queda por allá. Vamos a meter por acá a Marquesín. No, ya no tenemos cambios, creo. No. Se nos acabaron nuestros 5 cambios. Pero quiero darles experiencia a nuestros jugadores que estaban ahí en la banca, Viene por acá el saque de puerta del arquero. La tenemos por acá, la recobramos. Viene por acá Fernán Torres, pero se equivoca al darle justamente el pase a su compañero. A ver si le podemos sacar la espalda, sí. No se nos va a largar. Lo bueno fue que no se perdió la jugada, O mejor dicho, el balón ahí. Jugada de peligro contra la máquina, que lamentablemente queda en eso, en jugada peligrosa que no sobresale. La tiene Chuchito Navas. ¡Ah! ¡Qué Chuchito Navas! ¡Qué feo pase nos dio, Lo dio muy, pero muy suave. También me hace falta un Cavavinga por acá, Me hace falta un mediocampista y un poquito explosivo. O quizás un... ¡Ah, qué bueno! Ahí estuvo Black. O un Fermín, un Pedri. ¡Ah! Me pasé de fuerza con ese pase. Y hubiera sido una jugada bonita para hacer la contra rápida. Regresamos aquí con nuestro lateral. La tiene Tochimeni. Y se termina este primer encuentro que justamente tenemos disponible. Nos falta otro para terminar el evento. Y con esto, Ya en Xbox llevo 15 partidos. Aquí llevo uno. Vamos a hacer unas cosas.
Voy a mejorar a Oblak con los puntos que tengo por acá. Vamos a resetearlo porque este lo hice automáticamente. Y yo les recomiendo que no lo hagan automáticamente los porteros, ¿eh? Vamos a subirle como un 80 por acá. Con por aquí así. Vamos a subirle para que brinque. Ay, que será bueno. Un 88. Sí, yo creo que como así, ¿eh? Va a subir nuestro arquero y va a tener muy buenas estadísticas. Un 91 en actitud, atajadas 92, reflejos 91, ¿eh? Con 97 lo tenemos acá. Bien tuneado, ¿eh? Bien tuneada la máquina con Oblak. Regresamos. Seleccionamos el mismo nivel de dificultad. Y le damos jugar. Esperemos que tengamos una plantilla más mejorada, por así decirlo. Que no tengamos tantos jugadores en mala condición, ¿eh? Está bonito este uniforme del Barça, ¿eh? Como agua marino. Vamos a cambiar a Christiansen, que nos salió por acá un poquito negativo. Vamos a meter a Anthony Silva para que gane experiencia. Yo creo que dejamos esto así. Sí, ¿eh? Yo creo que vamos a dejar casi a todos. Nada más ponemos por acá Gaby. Y perfecto. Iniciamos justamente este segundo partido. Vamos con todo para sacar el triunfo. Y era un buen pase filtrado y lamentablemente no salió como esperaba. No salió como yo quería, ¿eh? Dásela a este jugador. Era para abajo ese pase, pero lo lanzó para arriba. Dásela acá a Fede Valverde. Valverde se la da a Kubo. Nuestro mago. Viene Kubo, viene Kubo, viene Kubo. Nos quitamos a este jugador de por acá. Le damos a nuestro delantero hiperestrella. Regresó el balón tontamente. No era la idea que yo quería, pero lamentablemente desperdiciamos esa oportunidad porque me equivoqué de botón, ¿eh? No era pase, era tiro. Pero se me hizo fácil. Se me hizo fácil en esa ocasión hacer esa jugada. Aquí recobramos el balón con Anthony Silva. Se lo damos a nuestro delantero estrella. Nuestro delantero estrella nos quedó a deber en esa jugada. Viene Chuchito Navas, la cubre, la tiene Gaby. Con Valverde, Valverde que echó el balón de más hacia un lado. Viene por acá el pase incisivo, ahí pase milimétrico justamente de Rodrigo. Muy buen pase el de Rodrigo que nos aclaró esa oportunidad. Hubiera tirado en vez de haber querido amagar, ¿eh? Yo creo que tirándolo si sí aprovechábamos el espacio y quizás anotábamos, ¿eh? Viene por acá Valverde, Valverde ve a Rodrigo, Rodrigo está sumamente marcado, se le damos a Gaby, Gaby por pura velocidad se va a sacar a algunos, mandamos el centro y a ningún sitio. Tiene Valverde, Valverde quería hacer tiro especial, pero se tardó muchísimo en sacar
la distancia para el tiro. Ah, qué golazo nos acaban de meter, ¿eh? Qué golazo nos acaba de meter la máquina. Una contra que dije, la paro con mi justamente defensa, pero hubiera sacado al portero, ¿eh? No, no fue muy buena idea dejarlo allá atrás. Y a ver si no le queda el rebote ahí al delantero. No, si la supimos replegar la jugada. Pero ahí viene otra vez la ofensiva. Desde la cubo. Anda muy sobrado Kubo, ¿eh? Como que Kubo anda haciendo cosas de Kubo. Vamos a meterle por acá un poquito de presión. Se la damos a Kubo. No, era mejor a nuestro mediocampista que estaba aquí libre, que era Valverde. La recobramos. Pensé que iba a abrir los pies y no los abrió. Recobramos de nuevo cuenta el balón, se lo damos ahora sí a Gaby. Gaby manda un pase súper bonito, bello y hermoso. Y justamente tenemos aquí nuestro primer tanto, ¿eh? De José Luis Morales. José Luis Morales está anotando justamente este primer tanto, ¿eh? Este primer tiro. Vamos a pasarlo por acá, se lo damos a Kubo. No. Ah, qué falta, árbitro, ¿eh? Y no nos marcaron falta. Para mí que esa fue falta y no nos la quisieron marcar, ¿eh? No nos la quisieron marcar. Viene por acá Gaby con sus pases incisivos. Un pase muy bien hecho el de Gaby, encontrando a nuestro delantero y aprovechando su 92 en finalización y su potencia de tiro, tuvimos la oportunidad justamente de sacar ese golazo, ¿eh? Vamos a ver qué pasa. Vamos a seguir viendo. Sacamos por acá rápidamente el balón. A ver, dásela a este. La tiene Kubo. Kubo se la va a dar a nuestro crack, que no pudo mandar ese pase filtrado. Y vemos que la máquina está esperando puro contragolpe, ¿eh? Nos quiere agarrar mal parados allá atrás. Nada más no nos dejamos, ¿eh? Pásasela justo. No le iba a llegar, no le iba a ganar en fuerza ese defensor. No tiene Anthony Silva. Un pase muy, pero muy horrible, ¿eh? Horrible, lo que sigue de horrible, ¿eh? Muy, pero muy feo ese pase, déjenme decirles. La tiene por acá Silva haciendo cosas de Silva. La recobramos con Valverde. Valverde ve justamente a su compañero, que es Kubo. Kubo se quita a este jugador. Kubo. Ah, me quitaron ahí el pase. Y esa era una muy buena oportunidad para sacar el desempate. Pasamos al segundo tiempo. Vamos a meterle un poquito más de presión. Fue a casi estrellar ese defensor con nosotros, pero lamentablemente no la recuperamos. Aquí sí, no, tampoco, ¿eh? Aquí sí. Koundé hace el trabajo sucio. Koundé manda un pase, pero estaban muy bien marcados por acá arriba nuestros jugadores. Viene Chuchito Navas ahí a meterle presión. Viene por acá justamente nuestra defensa. Viene por acá recuperándose Antonio Silva.
Ahí tiene Reinaldo, o Reinildo, mejor dicho. Si le damos a Rodrigo, Rodrigo manda el pase muy fuerte. Yo creía que le llegara a otro jugador y no a nuestro otro extremo, pero ya saben, ¿no? Cosas de el jugador que utilizamos. Viene por acá la contra, no, a ningún sitio, a ningún sitio. Otra vez ese error de que si no tienen el balón, como que se despierde o no sé qué onda con nuestros jugadores, ¿eh? Bien marcado ahí este defensor o mediocampista que tenemos por ahí. Sí, muy claro ahí, ¿eh? Una oportunidad defensiva muy grotesca. No pudimos hacer nada en ese error defensivo. Falta, por fin, ¿eh? Por fin nos marcan una falta. Por fin nos marcan una falta después de muchas jugadas como que dudosas. Vamos a ver. ¡Qué golazo! Regresamos a los stream y estrenamos de nueva cuenta gol de barrera justamente en este stream, ¿eh? Ya saben que nuestra habilidad especial son los tiros de barrera, que justo ya me había dado cuenta que en la última actualización como que modificaron la fuerza y el cómo se tiraba, y ahora sí tienes que poner menos fuerza para que sean goles, ¿eh? Qué buen gol ahí de Pep Guardiola, golazo el que acabamos de meter. Sacamos el empate. Nos van a marcar falta, muy probablemente nos saquen amarilla. Viene la jugada. Ah, qué bien estuvo ahí Oblak. Pudimos retomar la defensiva, o mejor dicho, recobrar un respiro por ese tipo de atrapada que hizo él. Se viene con todo, ¿eh? Se vienen con todo. No. Ahí no, no, no puede ser posible. Le damos a Gaby. Gaby se tardó ahí en dar el pase. A ver si no nos sale mal esa jugada, ¿eh? Pues ahí está rifando nuestro Oblak con 97 de media. Está defendiéndose muy, pero muy bien, ¿eh? Ahí está Oblak, de nueva cuenta, ¿eh? Oblak, que a mi gusto ya se está convirtiendo en el hombre del partido. Super plancha y no nos nos dice nada el árbitro. Vamos a mandar por acá el pasecito. Viene, 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 viene. Pégale, cubo. Ah, tiro cruzado y ahí estaba el contrincante, el contrincante. Se vienen algunos cambios, yo creo que también. Yo creo que todavía tenemos chance de hacer una jugada más. Bien, aquí el tiro y este es gol. Sí, clarísimo, ¿eh? Clarísimo. Clarísima oportunidad. No la desperdiciamos, claro está. Ahí, ya presenté. Tiempo, se fueron por el delantero. Pensaron que le iba a dar el pase, pero no. Tiro desde fuera del área.
Y anotación de Gaby, ¿eh? Vamos a hacer algunos cambios, que ya vi que ya Gaby está dando las últimas. Vamos a meter a Lewandowski por acá. Y creo que eso sería todo por ahora, ¿eh? Que me está agradando lo que están haciendo nuestros extremos. Ahí está, va solo. Solo, 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 ahí está. 4-2, señores. Le acabamos de dar la vuelta justamente a este encuentro rápidamente en los minutos finales. Viene por acá nuestros delanteros, pero no. Nada de nada, nada de nada. Se quedaron como que medio estáticos, medio erráticos, ¿eh? Bien acá la contra del rival, pero a ningún sitio, a ningún sitio. No, a ningún sitio, a ningún sitio. Se la damos aquí a Rodrigo, Rodrigo. Bueno, ahí lo que hizo Guardiola ahí recuperando el balón. Se lo damos a Fede Valverde. Recobramos con Lewandowski. Nos damos una media vuelta por acá con Reinildo. Tiene Tuashimeni. No. Se viene por acá. Viene Rodrigo. Rodrigo, Rodrigo. Plancha total a Rodrigo. No lo quieren. No, no nos dan chance. Minuto 89. Minuto 89. Y esto justamente ya va a finalizar, ¿eh? Ya ni para hacer otros cambios, ¿eh? Iba a hacer unos, pero ya para qué. Quedan 5 minutos extra de tiempo. Se la damos acá al buen Lewandowski. Acá que la va a regresar. No, no, no pudo regresarla. Van a despejar. Creo que vamos a hacer unos cambios, ya que nos dieron ese saque de banda. Vamos a meter a Marquesín para que gane un poquito más de experiencia. Metemos a Chuchito Navas, sacamos a Kubo, metemos a Nico Williams y metemos a Eric. No, ya no tengo cambios. Le iba a cambiar por Guardiola, pero no se puede. Por acá Rodrigo se apodera del esférico. Jugamos con el tiki-taka. Viene Guardiola. No, era pase filtrado ese, creo, para poder hacer más daño. Y se acaba este encuentro. Un buen partido. Dimos la vuelta. Nos llegaron a empatar. Nos anotaron para ir ganando. Y fue un excelente encuentro. Como les dije, me pasó lo mismo que en Xbox. Fue un 4. Un 4-2. Tenemos por acá los añadidos. Y tenemos justamente pues todo lo que se puede ganar, ¿no? Completamos este evento, si no me equivoco. Justamente 40 minutos. No lo siento tan mal. Nos dice el buen RLS Sky. Valen, ¿cuántas tiradas son a Beckenbauer? Son muchas, ¿eh? De hecho, aquí te dice, te vas para acá. Y son 21, son 6, 7, son 74 tiradas para que saques a Beckenbauer. Y la caja es de 50 cartas. O sea que tienes la oportunidad de perder 20 tiradas, ya sea porque no las canjeaste, porque fue inicio de sesión,
o porque se te olvidó, qué sé yo, y cumpliendo los objetivos de campaña puedes sacar otras 53 y puedes obtener justamente a Beckenbauer y estas cartas que están disponibles. Nada más déjame canjear esto para que salgan, porque de hecho anotando goles en los eventos te da la oportunidad de también obtener tiros. Y aquí está. La caja es de 50, tienes 70 y tantas oportunidades como ya te dije. Y puedes obtener tanto a Beckenbauer, a Rashford, a Modric y a Davies. Estas tres cartas son retro, estilo Iconic Moment de PES 2020. Y Beckenbauer pues es épica con su booster o potenciador o booster como quieras decirle. Que lo hace uno de los defensas centrales más fuertes disponibles en el juego. Nos dice el buen Psycho, pero yo lo perdí a los 21 tiradas. Pero las otras 50 tiradas, ¿cuándo son? Porque por el inicio de sesión son como 7 tiradas nada más. De hecho, aquí te dice en el cintillo de aquí. Bueno, iba a decir, bueno, sí, cintillo. Aquí te dice, por inicio de sesión son 21 tiradas gratis totalmente. Y cumpliendo objetivos son 53. El cumpliendo objetivos de la campaña puede ser porque metas goles, porque juegues contra gente en internet, porque avances en el modo liga y fútbol, qué sé yo. Ahí te tienes que meter por acá justamente a la parte de misiones y aquí vas a poder ver cómo puedes ir obteniendo esos tiros, ¿eh? Por ejemplo, aquí te dice, si consigues una victoria en un evento tour, te dan un tiro. Si marcas goles en un evento temático, te dan un tiro. Si metes goles en la fase de liga y fútbol en cualquiera, te dan un tiro. Si completas estos objetivos, te dan más tiros. Así que ahí depende de justamente que vayas cumpliendo las cosas para que los puedas obtener. Creo que por acá ya canjeamos uno. No. Vamos a jugar el bonus. Pensé que lo había jugado, pero al parecer no fue así. Nos dice por acá el buen Sky. Yo lo hice todo y no me salió. Todavía no lo haces todo porque todavía no salen todos los tiros disponibles. Tienes que estar iniciando sesiones de juego, tienes que cumplir objetivos para irlos ganando, así que todavía no se acaba esto. Yo creo que si le das diario, como en unos 15 días vas a tener ya todos los tiros. Si no lo juegas tanto, yo creo que como un mes obtienes todos los tiros iniciando sesión y jugando los eventos y cumpliendo lo que es la parte de objetivos de la campaña que aquí viene señalado. Nos dice por acá Psycho, a ver si tengo suerte con el inicio de sesión. Tienen 74 tiros gratis y las cartas que se te ofrecen son 50. Con que tú canjes 50 tiros de los que tienes disponibles, vas a obtener toda la caja y vas a obtener sí o sí a Beckenbauer y las otras tres cartas que te mencioné. Nada más tienes que estar ahí bien vivo para que inicie sesión y obtengas los 21 tiradas de esta forma. Y para las otras 50, pues tienes que darle a los objetivos de campaña que se van a ir habilitando conforme vaya pasando la campaña para que obtengas más tiros. Pero tienes que estar jugando eFootball diario para que puedas obtener mínimo un tiro al día. Mínimo. Pero de que lo obtienes, lo obtienes. Nos dice por acá el buen Psycho. Magalhães es bueno. En su versión normal está pasable, ¿sí? Tiene, supera más o menos el 90 y tantos de media. Defensas normales, yo te recomiendo que compres a los del Manchester City, que son Bardiol, justamente este defensa, Ake también está bueno. Yo creo que te recomiendo que cheques la defensa del Manchester y fiches los jugadores que estén ahí disponibles. Porque esos rápido crecen, como Van Dijk también es una muy buena opción y no te salen tan caros. Nos dice por acá el buen Psycho, pero el de jugador de la semana, digo, el que está ahora. No he visto al jugador, déjamelo checo. Vi el paquete, pero como que no me llamó mucho la atención, pero al parecer sí tiene buenas medias, ¿eh? Ah, pues tiene 95, sube un 98 de media máxima. Más menos, vamos a poner a Magalhães. Sí. Si sube a 98, tendría como 77 de velocidad. Aceleración sube una a 70. Y de actitud defensiva y entrada, yo creo que va llegando
como al 95, 96. Y en dedicación defensiva llega como 89, más o menos. Está bueno, está bueno, está bueno, ¿eh? Si te salió en Pout, sí te conviene porque poniéndolo con un estilo de juego que te beneficie, sí sube bien, ¿eh? Sube como un 98, más o menos. Más o menos. Depende de tu equipo. Es el que te lare sube a 96, 96 este, 96, 95, 92, 97, un 96, 96, 96 y 94. Más o menos estarían así sus medias ya mejoradas. Yo lo puse con Saliba. Saliba también es buen defensa, ¿eh? Muy rápido, diría yo. Nos dice el buen Chucky-MX. ¿Qué onda, bro? Ahí le mandamos un gran saludo. Normalmente los Pout, las cartas de portero son muy malas, ¿eh? Porque de hecho, para que un portero ataje ahorita, debe de tener mínimo como 80 de salto. Y que no tenga tanto de atajar o de paradas. Y eso no es tan importante, pero tiene que tener brinco. Y aparte la estatura, ahorita un portero de 1.80 no te sirve. Yo te recomiendo más un portero como de 1.90, 1.95. Si hay uno de 2 metros, como por ejemplo Courtois, adelante, ahí date el gusto. O como Neuer también. Rafa Silva, este me gustó a mí, Es cazagoles, tiene muy buena velocidad, aceleración, una definición que llega como 87. Está bueno este, para si te gusta jugar rápido, está bueno, está interesante este jugador. Nos dice por acá el buen Psycho, yo tengo a Check con 80 de salto. Exacto, ahí métele en salto al portero. Para que pueda llegar más lejos cuando te tiren, ya sea de lejos y de cerca también para que tenga buen movimiento. Nos dice por acá el buen Psycho. Pero no tiene remate al primer toque Rafa Silva. El que está bueno es Isco. Ah, bueno, eso también como que... Ah, pero tiene varios, tiene Marsellesa y es más como de... más como para driblear este jugador. Nos dice por acá el buen Chucky MX. Nos vemos el 1 de junio. Perfecto, amigo, te vamos a estar esperando. Justo al principio de este stream dimos la información de nueva cuenta del torneo, así que perfecto, te mandamos saludos. Nos dice por acá Sky, Psycho, perdón. Yo lo usaría DCD a Rafa. También sería una muy buena opción. De hecho, juega en varias posiciones, por lo que estoy viendo. Juega tanto como mediocampista por izquierda, derecha, SD, extremo y DC. Está completa esta carta, está buena. James por acá. Este no tiene mucha velocidad, es lo malo de él. Pero tiene buena calidad de pases. Yo creo que este te funciona más como mediocampista que como lateral, ¿eh? A ver, ¿qué más tenemos por acá? El buen Isco. Bueno, el Isco está. Tiene muy buen drible, pero lamentablemente no tiene velocidad. Tiene buena aceleración, pero velocidad 69. Sí va a estar difícil ahí llevarte a dos o tres jugadores por velocidad, ¿eh? Quizás por drible rápido, sí, pero tienes que pasar rápido el balón o tirar cualquiera de las dos. Isco tiene números. Míralo, Isco tiene todo, es completo. No me gusta la velocidad de él, ¿eh? No me gustan mucho los mediapuntas que no tienen mucha velocidad. Bueno, yo juego aprovechando huecos y cuando no tienen mucha velocidad siento que les deja... No sé, como que no me acomodo con ellos. Tiene buen equilibrio, no se va a caer tan fácil y puede driblar bien. Pase también está bueno. Finalización está decente para ser mediocampista. Efecto también tiene y drible, pues sí, es un dios este jugador, ¿eh? Por acá tiene también muy buenas habilidades de jugador. Primer toque, pase en profundidad, delantero atrasado, interceptor, mago del balón, esquivo, llegador. Tiene de todo, ¿eh? También está buena esta carta de Isco. Y el Berwin, vamos a ver qué tiene de bueno. Ah, tiene muy buena velocidad y aceleración este jugador. No tiene muy buenos pases, pero sí buena definición. Para ser extremo. Nos dice por acá. El Modric de caja de Beckenbauer es buenísimo. Es el mejor para mí. Es lo que vi que creo que llega hasta 99 la carta de Modric, ¿eh?
Modric, si no me equivoco, también tiene. Está buena la carta de él porque también tiene velocidad. Y ya está viejito y tiene buenas características él, ¿eh? Por acá lo tenemos. Sí, porque le metes aceleración. Yo creo que en aceleración llega como 80. De velocidad le metes hasta como por 70 y está bueno, ¿eh? Pase puede llegar hasta 90 en pase al ras. Pase bombeado como un 88, por ahí así. Drible supera los 80. Yo creo que también llega como a 90, ¿eh? Está bueno, ¿no? La carta de Modric por acá. Vamos a aprovechar estos tiros que tenemos disponibles. Tenemos 6 tiros restantes. Vamos a ver qué sacamos. Y con esto yo creo que vamos a ir terminando el stream. Nos dice por acá el buen Psycho, tírale a Beckenbauer. Ahí vamos, ahí vamos. Vamos a ver qué nos sale. Tenemos 6 tiros. Y nos salió justamente basura. Nos salió Figueroa. Vamos a liberarlo. No me sirve. Según yo, hasta que nos salga como el inflable o saquen cohetes, es que sacamos a Beckenbauer. Más basura, ¿eh? Nos salió Rentería. Vamos a liberarlo. Seguimos, ¿eh? Nos dice por acá Modric, tiene 95 de control, 89 de drible, 95 de posesión, 99 en pase al ras y 98 en pase bombeado. Está bueno ese jugador, ¿eh? Ah, ¿por qué nada más están saliendo las cartas de más abajo del paquete? No manchen. Ah, ya sacamos un jugador especial. Obtenemos a justamente Rashford Edición Iconic Moment. Aquí, justamente en stream, en vivo, ¿eh? Ya sacamos una de las cartas disponibles por acá. Rashford tiene 26 años, pero esta no es como retro, esta es como de esta temporada. Lo hubieran sacado de PES 2020, para darle como que más impacto a la carta. Vamos a ver qué nos sale. Jugador basura. Y nuestro último tiro, vamos a ver quién nos toca, ¿eh? Más basura. Pues lo bueno fue que ya nos salió una carta especial. No esperaba que me saliera tan rápido una, pero pues ya la tenemos ahí. Es Rashford, ya la tengo como 3 veces edición especial, así que ya no me emociona tanto. Con esto vamos a ir terminando este stream. Si no pasa nada raro, yo creo que hacemos stream el día lunes de la próxima semana. Mañana no creo, pero yo creo que el fin de semana o lunes prendemos de nuevo. Pues chicos, por último, les recomiendo que regresen el stream justamente al inicio para que chequen nuestra invitación para el torneo que estamos realizando. Ahí les explicamos dónde es, cuándo es y también justamente cómo llegar a ese lugar. Así que los invitamos a que la chequen para que puedan ahí animarse y participar. El torneo es 100% gratis y va a haber justamente premiación a los 3 mejores lugares. Así que sin más, nos vamos despidiendo. Les recordamos que se suscriban al canal, que den like al video y que lo compartan. Recuerden que en Twitch hacemos nuestras transmisiones en vivo y subimos la repetición vía YouTube unas horas después o días después. Así que sin más, nos despedimos. Jueguen mucho, disfruten su jueves. Domar a todos y más. Estamos en contacto.